La siguiente llamada. Sí, aquí. Me dan la clase por el campo. ¿Qué? Me dan la clase por el campo. Yo también. Digo, Gaby, yo voy a ir a la clase por el campo. Ya me senté. O me voy a la hora. Bien, publiqué la tienda el link nuevo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es una pava? ¿Viste, mano? Con esto, tiene la gran no es que te habla mucho. Es mejor vendedor aquella persona que hace las mejores preguntas. En el estilo de ventas, en el estilo consultor de ventas, apelamos a que un vendedor pregunte más antes de poder hacer una presentación. ¿Cierto? Y así es muy interesante. De lo que teníamos que hacer una presentación, había gente que tenía que hacer una presentación de streaming. ¿Cierto? Pero esa gente tenía que averiguar algo. ¿Qué tenía que averiguar esa gente? ¿Cómo la comunicación ayuda a los vendedores? Es decir, ¿por qué comunicarse así por la de los vendedores? Eso teníamos que averiguar. ¿Quién es el que viene al lado de la otra? Manuel, ¿de acuerdo? ¡Gaby! ¡No! ¿Por qué? Pero me dijo que dijiste, papá, yo te voy a tratar de cambiar tu sangre. Así es, Gabriel, ¿está pasando? No, 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 Luis, no. Alejandro, no. No se puede tratar. Joyce, no. Tania, no. ¿Vale? ¿Es así? ¿Araceli, no? ¿Vale? 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 ¿Ali? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La comunicación es importante. Quiero que esta persona prepara un pequeño curso en 30 segundos, un minuto. Así que, ¿por qué la comunicación es importante? ¿Por qué la comunicación? En la construcción de relaciones es importante. Relaciones, ventas. ¿Por qué comunicarse establece mejores relaciones? Cada uno de ustedes sabe que con su cursor tiene que solucionar la comunicación, ¿cierto? Bien. Como esa misma relación, ¿quién termina todo mi curso en 30 segundos, un minuto, para poder mostrar algo acerca de la comunicación otra vez? ¿Improvisado o marquillado? Improvisado, siempre improvisado también. ¿Cómo dice? Ah, entraba un paquete primero para que ve escrito. ¡Lanza! Yo ya no tengo una cosa más, puede ser la cartón. ¿Tu programa es Loli? Sí. ¿Y qué tal? Estamos al aire, al mundo, transmitiendo técnicas de venta. Es por eso, la persona que va a pasar acá no sabe en cámara, no está acá.
quiero mostrarles que comunicarse implica a veces escuchar y no solamente hablar. ¿Bien? Entonces recurriremos al azar nuevamente. Azar, que nos va a decir, el 1 al 42, 20. Natalia, ingreso, eso ya pasó. Otro número, Natalia. 28, me gusta 28. Andrea Morán. Andrea Morán. Leo. El mundo va a ver que son valientes. Quiero que hablen de por qué es importante la comunicación. Pero que te La mamá. Te doy la siguiente oportunidad. Quiero que durante 30 segundos, no, un minuto tiene que ser para hacer tu horario. Quiero que durante un minuto hable de lo que más te gusta, de una pasión que tengas, de un hobby que tengas. Pero que de tus sueños, que crees que no sea grande, ¿no? Sí, la mamá. Todos, lo que quiero que se sientan cómodos con lo que van a decir. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ahora cambiamos el tema. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente que tiene éxito y la gente que se queda en medio del pantano? En medio del lodoso fango del fracaso. Ah, y que en un minuto de algo que le apasiona. Quiero que hable tranquilo, quiero que hable cómodo, quiero que hable de algo que se sienta seguro. Quiero venderlo en 1,500,000, 2,000,000. Hablemos de esto más. Gracias. Sí, para que si es que nos gusta nuestra marca de gaseosa, hablemos sobre su historia y contemos a punto. Pero quiero que hablen de algo en donde se sienta ¿cómo? ¿Y van a estar acá? Sí. ¿Cuántos minutos? Media hora. ¿Quieren saber? No, no tenemos tanto tiempo.
Bienvenido. Un segundito. Ok. En este caso, pero tiene que dirigir a un público, tiene que dirigirse a un público donde ese público le va a prestar atención, ¿cierto? Porque esto no se trata de lo que ella va a decir, sino cómo lo vaya a decir que está llegando a cada uno de ustedes. Igual la decisión de poner una hoja frente a ustedes. Ver si mira que no. ¿Cómo cuidamos nosotros que cada uno de nuestros oyentes no lo tenga? ¿Cómo? Observando a los ojos a esa persona, ¿correcto? Exactamente. Y no le vamos a salir con tacto. Durante un minuto esta pregunta está abajo. Mientras tanto, cuando ustedes sientan que ella no está mirando a los ojos a los lo que tiene que dar la mano, bueno, el patio. Yo mando el flor. Diciendo que este país es espectacular con los jóvenes. Ahora, ellos te van a estar mirando. Lo van a estar mirando, van a asegurar que ellos, a los pies, cuando vemos en seca su mirada de ustedes, ¿sí? Tienen que saber que. Vos tenés que saber que ellos están perdiendo un poco de atención. ¿Está correcto? Sí. ¿Eh? En ese momento es que ustedes van a estar con su cara y pues nada. Cuando vean que haga contacto visual, ustedes van a subir la hoja. Voy por la mano, ¿no? ¿Tiene? Cuando ella haga contacto visual con ustedes van a subir y para bajar. Tu consigna, ¿no? Es que todos te presten atención. ¿Cómo te van a estar prestando atención cuando tengas un cuaderno por boca? Si alguien baja, quiere decir que no te está prestando atención, por lo que vamos a tener que hacer contacto visual con esa persona. ¿Sí? ¿Vamos bien? Correcto. La siguiente ayuda que necesito es la de ustedes. Porque ustedes se van a indicar a ver qué tal está su discurso. ¿En qué sentido? Vamos a localizar un delito. Vamos a localizar errores políticos. Y vamos a localizar errores de su discurso. Como tartamudez, difícil de reconocer, ¿no? Como verdad. Como sí. Para poder identificar eso, no es que vamos a lanzar primero, ya se levantó. Simplemente vamos a hacer. Pero yo no estoy entrenando, que hay que disfrutar. Claro, no, a ver, es un entrenamiento. ¿Qué no se hace en este curso? No se hace. ¿Estamos entrenando, correcto? Bien. Contacto visual, subimos el cuaderno. 5 segundos, empezamos a bajar. ¿Correcto? 2. Muletilla, errores, trabas, vallas, obstáculos en la comunicación. ¿Eh? ¿Listo?
gracias por esa valentía, porque ya me prometieron varios que después del primero que pasaba de nada, como Joy, Aña, ¿quién me compró, por favor, un minuto? Bueno, yo les voy a hablar de la otra faceta de mi vida, que es aparte de lo que es la facultad. Yo soy profesora de danza, mi pasión es la danza. Yo desde chica empecé con el baile. Es algo que... Ya hay algunas personas que están atendiendo y otras personas a las que tenemos que hacer cosas. Una vez más, 3, 2, 1. Bueno, continuando lo que estaba comentando acerca de lo que es la danza, estaba diciendo que empecé a ser chiquita. Es algo que yo perseguí siempre, hasta hoy día lo sigo teniendo objetivos con eso. ¿Qué pasa? Yo, a mi cuerpo es muy difícil seguir con esto porque es una carrera demasiado pesada. Un segundo, Yo empecé
estando en colegio y mi hijo estando en colegio. Es muy difícil trabajar con los chicos, pero sí pasa. Es trabajar con los chicos, todo el día se saca una sonrisa. Por más que te ponga nerviosa, por más que te saquen de quicio, esa sonrisa, una vez al día tenés con ellos. Otra cosa, es un arte que yo persigo desde siempre. Yo creo que es un parte de mi vida. Gracias, el lamento sobre gracias al apoyo de mi papá y de mi mamá. ¿Te entiendes cómo va? La consigna es tratar de que todos tengan algo. ¿Eso? No se olviden de que tienes vida, sube. ¿Qué? Bien, pero un aplauso se merece. Y necesito otro valiente, otra valienta. Vamos a tener el gráfico. Levanta la mano quien quiere que pase sobre él. Tenemos gráfico. Ni siquiera te va a hablar de la pasión. Ya lo que te va a hablar de la pasión. ¿Sí? Ya hablar de mi trabajo y ahora. Va a hablar de la pasión. Genial. Pero recuerde que aquí se le va a ayudar a ellos. Porque pueden hacerlo bien. Nadie está mirando a la peli cuando es un propio trabajo. No te mira ningún mundo. Sí. Bueno, el público es todo. ¿Qué se siente ver? Pero no puede ser alto de dimensión. Cuando estés listo, Tonelli, el pueblo es tuyo. Misma persona que empezaron arriba, empiezan arriba abajo. Correcto, tu consigna, hacer que todos tengan el cuaderno. Hoy como te comenté, llegar un poco de lo que es mi trabajo, ¿verdad? Muchas veces uno puede hablar de lo que es su trabajo y decir que la pasión a su trabajo. Mi trabajo es mucha visita médica y soy vendedor también, ¿verdad? Entonces, yo tengo que llegar todos los días a la farmacia, tengo que hablar con un cliente, tengo que causar una infección, tengo que ellos tengan un buen contacto conmigo y que crean en mí, ¿verdad? Cuando yo estoy asesorándoles a ellos. La misma cosa pasa con los doctores cuando yo paso frente a ellos, ¿verdad? A mí, que cuando yo empecé en la cita médica, yo no tenía tanta seguridad en mí mismo. Entonces, yo empezaba a hablar de un producto y entraba, era como ansiético y yo tengo que terminar contando que era para el hígado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el nervio que yo estoy teniendo ahora cuando estoy ganando, ¿verdad? Y causar siempre una buena impresión de lo que está frente tuyo es lo más importante, llegar. No muchas veces nosotros tenemos esa capacidad, pero tenemos que hacer el esfuerzo de que nosotros sintamos lo que estamos haciendo, para que seamos felices con lo que estamos haciendo. Entonces vamos a transmitir energía y alguien acá, yo muchas veces llego a la farmacia, un cliente, por ejemplo, que hubo un problema con ella. Cuando yo llegué, le dije, ¿sabes qué? Le hagamos una sonrisa. Al final se abrió y le vendí, no le comenté nada más, pero le vendí que es muy importante. Bueno, esto era un dato que yo quería dar y gracias mucha atención. Pablo, la cámara, mucha atención. ¿Verdad? Sí, también trabajo. O sea que vamos a procurar. El tema es que nos ayude a figurar y darnos cuenta. No estamos juzgando, estamos ayudando. Por eso también. Y levantados vuestros, bueno, recuerden,
mira y le enfrenta a ella, ya levanta su mano. Recuerden las dos. ¿Eh? Muy bien. Ya. Ana. Mi hermana está en China, se va a trabajar por el lado de trabajar. Y mi hermana está por acá estudiando, ella se casó también. Su trabajo en el Banco Itaú y también un trabajo directamente con los clientes a la distancia o ella mucho por tener. Y yo he comenzado a trabajar en el Banco Itaú hace 3 años. Es mi última materia.
¿Qué forma? Para, abuela. Comunicación. Es mejor comunicador. Y entre paréntesis, este es un consejo para todos. Son de marketing. Y hacer de marketing es prácticamente obligatorio. Vamos a llegar a nuestra idea, ¿cierto? Que sepamos dibujar nuestras ideas en palabras. Es una obligación que vamos a tener porque vamos a tener que negociar. Negociar internamente en la empresa porque vamos a tener que poner en práctica plan de acción. Y negociar afuera porque vamos a tener que trabajar con clientes. La comunicación es muy importante cuando buscamos establecer relaciones. ¿Cuáles son los principales inconvenientes para un vendedor trabajando con un cliente? El hecho de mencionar su posición en la empresa. Supongo que ustedes son clientes de una empresa de medicina preparada y la persona que la atendió le dice: voy a dar mi supervisión para ver si usted va a tener mejor que tal cliente. ¿Qué entendió que es? Que va a hablar con su supervisor y va a tener cobertura de seguro, pero este dijo que es positivo a ver si había posibilidad de cobertura. ¿Qué entendemos nosotros cuando somos clientes y nos dicen que debemos sacar tu factura en la empresa? Ya se debe hacer una mañana a la primera. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Sí? Y si no llega a la nueva, mala comunicación. La comunicación tiene que ver con el cuidado de la confianza entre las familias y las personas. La forma en que nosotros comunicamos no simplemente de esta o de fea, o es con violencia. Hay una clase de tal y tal formando esto de una discoteca. Ahí yo. Encima de los cuatro. Construir relaciones. El objetivo de un vendedor. De un vendedor. Pero para ello tiene que saber de lo que habla. Tiene que hablar con convicción. Y tiene que comunicar con precisión. Y comunicar con precisión significa que la otra persona entienda perfectamente. Porque yo estoy diciendo, ¿te gustaría jugar un juego? Sí. ¿Ah? No es normal que no se lo diga. Necesito tres voluntades que van a pasar conmigo cuando yo me salga. Y necesito que cada uno tenga un trabajo por lo menos. Mejor de las especificaciones. El valor que tiene la comunicación en la venta para desarrollar relaciones estratégicas significa que una de las familias que más tiene que lograr el valor de la comunicación. Tiene que saber. Más aún en un mercado donde la comunicación tiene toda la responsabilidad, porque la gente está realmente mayor. Y el dicho futuro se puede llegar a la gente. Y si el cliente le habla a un vendedor en español, ¿cómo tiene que hablar en español? Y si un cliente le habla por aquí, este vendedor, ¿cómo tiene que hablar? Y si un cliente le habla chopará, ¿cómo tiene que hablar el vendedor? En español. Porque chopará es fruto de una lengua de una, para mí. Es una persona que está siempre con su palabra en español. Con usted, por supuesto, no puede ser para establecer una relación estratégica. Gracias.
Hola. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quiénes van a venir? ¿Primera etapa? ¿Quieres la primera etapa o la tercera? La primera etapa o la tercera. La primera. La primera. Y ahí la tercera. Una, dos, tres. ¿Quieres todos los temas sobre esa etapa? Porque vamos a iniciar de nuevo. ¿No? ¿Qué es lo que se va? 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 ¿Qué es No miren los importados, no miren los importados, no miren los importados. Tiene, en esta primera parte, donde es más complicado que tiene que hacer un segundo paso a paso. Y ustedes no pueden preguntar absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a pasar. ¿Por qué? No, vamos a pasar los libros. Yo les recomendaría, antes de empezar, que tengan una hoja que termina de esta cruzita. Que es vaya con una cruzita y de que son las ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Acá ninguno se pasó la pesada, ¿verdad? Ok, empezamos con la hoja en forma de escuchar mientras que es ti. No pueden contar nada con él a la tabla que tienen al culo derecho. Y ahora. Al culo derecho vamos a hablar hacia la mano izquierda. Porque ahora que empiezan los pijamas. ¿Sí pregunta? Ahora la punta izquierda no va hacia abajo. No, todavía no. Ahí. La punta izquierda con la punta derecha nada. Empieza con la punta derecha hacia abajo, que fue la punta izquierda. Dobla, pone la baja derecha y la punta izquierda hacia abajo. Ahora, recta, finalmente, agarra la punta derecha, dobla la punta derecha hacia abajo, después pone la hoja plana otra vez, la punta izquierda hacia abajo. Cuando está la punta izquierda, ¿Listo? ¿Ya está? Sí. Buenísimo. Todo tu
Podemos hablar con mi hijo. Podemos hablar con mi hijo. No sé qué es mi hijo, pero es que será. ¡Papá! Eso es lo que tengo que hacer. ¿No quisieran responder? No, no, no. Bueno, ahora vamos a empezar. Pero no quedamos. ¿En dónde nos quedamos? Abierto, abierto. Ah. ¿Dónde hay papel? Este, para que quede solamente una parte. ¿En qué? Correcto. ¿Sí? ¿Sí?
Bien, ahora, todo lo que hicimos fue para manejar. Tenemos ya un... ¿Perdón? ¿Tenemos un asterisco? ¿Todos quieren un asterisco con la hoja abierta? Sí. Muy importante para la siguiente parte que tengamos la X y la... Y ahí está con el bien, ¿ven? En esta parte, ¿ven? Pueden responderles a ustedes lo que quieran. Si es este. Es importante que tengan todas las marcas, por favor. No, estoy marcando. A ver. Venga, ya. Pero si tú tienes abierto, porque es la lengua de todo el mundo. Ah, sí. Ok, doblamos la vida por ahora. Dejamos un rectángulo. Pero la mitad. No, no voy a tener miedo para allá. No está marcado. Como quería dejar el puntado. El puntado era marcado. Doblar el de abajo, y doblar el otro lado de la mitad con más ancho hacia atrás. Más ancho. Así. Yo la tengo. A ver.
Quiero levantar, por favor, y mostrarle al médico que ella le dijo. ¿Por qué no tiene el cabo? Es por eso que para desarrollar relaciones en venta hay que saber hacer el origami, con el tiempo. Para poder saber vender, para poder establecer relaciones que valgan la pena en venta, es preciso que el cliente entienda el origami. ¿Cuántas veces dijiste me entrega? ¿Cuántas veces dijiste? Y la consigna era que era yo, ¿no? Eso es construir relaciones. Las relaciones se necesitan construir sobre la base de la comunicación. Pero la comunicación, ¿te acuerdas de ese dibujito que nos hacía la profesora Totita? ¿Recuerdas? El emisor, el receptor, el código, ¿quién es? ¿Quiénes eran los receptores? ¿Emisores? ¿Don Eli? ¿Oriola? ¿Mérida? ¿Cuál de ustedes es su mejor? ¿Había ruido? ¿Se acuerdan que hay código? ¿Nuestro código cuál era? ¿El hablado? ¿Sí? ¿El lenguaje? ¿Había ruido? ¿Vos me dijiste que había ruido? Es el mismo ruido que realmente era ruido en este caso, hacía que la comunicación tenga torpeza. ¿Y había una invitación? En la primera fase no, porque estábamos ordenados a callar. En la segunda fase, con sí o no, también le dije. En la tercera fase, aún cuando Mérez podía responder a todo, no comprendía, la situación global y el ruido proponía. ¿Eh? Relaciones se construyen en base a la calidad de comunicación. Relaciones a largo plazo, dependiendo de entender las necesidades del cliente. En este capítulo número 3 se nos ofrece para el desarrollo de una estrategia de relaciones tres prescripciones. La adopción de una filosofía de doble ganancia, ganar y ganar. ¿Estas sesiones comerciales? De Fisher, Fury. Ganar y ganar. Sí, pero más va más allá, porque yo soy mi doctor Lady, mi labor es que mi cliente se sienta cómodo. Seguro. Porque él tiene que transmitir la suficiente confianza para que el cliente se sienta seguro y conforme con el servicio. ¿Sí? Esta filosofía de doble ganancia implica que el vendedor no busca coleccionar facturas, coleccionar comisiones, coleccionar ventas. No se conforma solamente con una venta, sino con relaciones. ¿Sí? Y para poder estar relacionado con una persona, los beneficios tienen que ser mutuos. ¿Cómo el vendedor busca el beneficio del cliente ofreciendo un producto que tiene ventaja para el cliente? ¿Cómo el vendedor va a obtener ventajas? Por la venta, por la comisión, por la forma que van. Ambas partes tienen que ganar. Ese es el concepto de doble ganancia. Proyección de una imagen positiva. Y ahí viene el detalle de la diferencia entre los vendedores por obligación y los vendedores por comisión. Después de eso, existencia. Los vendedores por obligación son aquellos que llegaron preguntando a un trabajo. A un vendedor. ¿Cierto? Aquellos que están probando, que están teniendo un... un trampolín. Gracias. Hacia otro trabajo. Hace otras cosas, piensa que el vendedor por convicción sí es una persona que ama su profesión, sí es una persona que proyecta una imagen positiva,
Sí, es una persona que sabe transmitir y que tiene ese carisma para hablar de su producto, de su servicio, de su empresa. Como la solución a los problemas. Como la solución. Eso es lo que busca. Y en tercer lugar, el desarrollo de flexibilidad en el estilo de comunicación. Diferentes tipos de personas tienen diferentes tipos de comunicación. Vamos a observar cuando lleguemos a la ciudad que hay cuatro tipos de comunicación. Desde aquellas personas, no tan bien, hay personas que tienden a hablar en forma agresiva. Pero no diciendo improperios y utilizando malas palabras, sino que tienen una agresividad innata. Tiene un amigo, un compañero que llega y dice, ¿qué haces, loco? Y te prende un papel de la palabra. Hablar con él duele, dice. Porque te pasa real. Pero tiene que límite, tiene que llegar. Con ellos, ¿cómo se habla? De esta manera, ordinaria, estableciendo relaciones en ese tipo de orientación. Y por el contrario, otras personas más calladas, más de introvertido. De esas personas que tienen que sacar un día o son algo que te diga. ¿Cómo operar? ¿Cómo vender? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dándole participación, un espacio donde se van a empezar. Porque vamos viendo que estas personas tienen necesidades que el vendedor tiene que lograr. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo va a parar? ¿Acá? ¿No? Cuando hablamos de la convicción, de la metodología de ganar, de ganar, lo que le importa al vendedor es crear relaciones, fundar relaciones con sus clientes, no simplemente facturar. ¿Cómo? Ganar, ganar. Lo importante es que cada vendedor, cada comercial, cada representante de ventas, cada asesor comercial, cada ejecutivo de ventas, sepa que lo que busca es establecer una relación, lo que busca es establecer no una base de apoyo como tiene el día, sino establecer una lista de clientes fieles. Ese es el objetivo de todo vendedor, que vende autos. Tiene clientes fieles. Pero a diferencia de quien vende daño, que sí visita todos los días a sus clientes, el que vende algo hace un cambio cada 4, 3, 5 años. Pero igual necesita su base de datos que se aplica a la base. Para poder realizar una red de ventas, aun cuando ese plazo sea mayor a 3 o 4 años. Entender el propósito de la relación. ¿Por qué se establece en relación con los clientes? Porque eso tiene que transformar el número. La intención de un buen vendedor es desarrollar una buena relación con el cliente para que éste proponga la mejor promoción, el mejor estilo de publicidad que tiene a su medio. ¿Cuál es? Un cliente fiel se transforma en un vendedor en la empresa. Un cliente fiel es una persona que habla bien de la marca, habla bien de su vendedor, habla bien de su producto y vende. ¿Sí? Que le damos en venta sabemos que un referido de un cliente es el 50% de vida. Es 50% de negociación realizada. Y por último, tomar en cuenta que el vendedor se transforma en un asesor, en un apoyador de decisiones, en un apoyador en la toma de decisiones con respecto a los clientes. ¿Sí? Hay diferentes relaciones que existen dentro de las empresas. Este espacio está asociado conmigo. Esta es la técnica de relaciones. No solamente con los clientes, sino que relaciones con el cliente, yo nada más trato con el cliente.
Uno de los roles que tiene el vendedor es el de ser coordinador de los recursos dentro de la empresa. Porque el vendedor es el que está en contacto con logística, porque necesita que su producto llegue a su cliente, porque necesita a su cliente, porque necesita cada día. El vendedor es el que está en contacto con la administración, porque necesita que los papeles que su cliente necesita en el tiempo. ¿Entienden? Su rol es el coordinador de recursos. Por eso, la estrategia de relaciones se enfoca en cuatro grupos clave. ¿Nos relacionamos con los clientes? Sí, nos relacionamos con los clientes. ¿Nos relacionamos con los tomadores secundarios de decisiones en las empresas donde vendemos? Sí, porque necesitamos conocer no solamente a la persona que dice sí a la compra, sino necesitamos conocer que nos va a pagar. ¿Y cómo necesitamos conocer a que nos va a pagar eso? Es la persona más importante, la que más amamos. Y de alguna u otra manera incide, destruye esa relación de ventas. Al personal de apoyo, logística, choferes. En una empresa donde habíamos trabajado en algún momento, nos dimos cuenta que había una tensión bárbara entre los vendedores y los entregadores. Y eso sí es que perdieran ventas. Porque el entregador no quería cargar todo lo que el vendedor había. Se perdían ventas. Cuando la empresa entendió, que el repartidor, el entregador, este personal de apoyo, es este talento, y el personal de administración. Y ya hablamos sobre esa situación de la administración. No, no, la relación de administración y venta. Sí, intensa. Realmente en muchas empresas, sé que no me puedo generalizar, pero en muchas empresas donde tuvo una relación intensa entre la administración y ventas y eso. Pero es absurdo, porque ninguna de las dos partes puede decir la otra. Administración no tendría razón de ser si no se vendiera. Ventas no podría hacer lo que tiene que hacer, que es vender, y la administración no la apoya. ¿Sí? Situaciones que de repente se plantean en relación. Es por eso que lo primero que tiene que desarrollar un vendedor es una capacidad de relacionarse con la persona, una capacidad de establecer relaciones, ganar y ganar con la persona, no solamente con los clientes. ¿Sí? Y a partir de ahí viene un perfil, viene el perfil del vendedor, el sueño de toda empresa. ¿Cómo tiene que ser el vendedor? Tiene que sonreír solamente para el cliente. Es fácil conseguir ese comercial. Porque ese comercial tiene que proyectar una autoimagen superior, una autoimagen de suceso. Ese vendedor tiene que tener una imagen que impregne, que impacte, que logre vender ya simplemente con el hecho de que el proyecto se va a hacer. Tiene que tener actitud con C. ¿No? Esa misma actitud que tiene usted. ¿Cierto? Esa misma actitud que ustedes cada sábado me demuestran, no diciendo no a cada cosa que les digo, ¿cierto? Esa actitud que hacen ustedes leer siempre en esta materia, ¿cierto? Esa actitud que hacen que van a leer cuatro capítulos para el próximo sábado, ¿verdad? ¿Cuatro libros? ¿Cuatro libros? Actitud. Esa actitud es un par. ¿Cuántos compañeros de trabajo tenemos? Que llegan los lunes y a la mañana para ver el día de hoy, pues, más de la tarde. No, no llegar. Pero a veces no es lo llegar, sino una actitud. ¿Cuántos compañeros no imaginamos un compañero que se levanta toda la mañana y dice, ya, yo voy a y empezar un día así es terrible, hermano. Y el lunes empezamos así, con esa actitud, ¿cómo digamos? Al miércoles de la noche. ¿Sí? Esos días martes. O los sábados. Los sábados de mañana, cuando nos apretamos a las 6:30, antes de ir a la chacra y acá vemos lo vamos a comer. ¿Cómo se despierta los sábados? ¿Sí?
6 de la mañana. Hasta las 6:20. ¿Cómo quisiera que sean a las 8? Y de ahí nomás le pasó la misa. Esa es la actitud. Actitud tiene que tener nombre. No tanto es que el verdadero vendedor o la verdadera vendedora tiene un carácter especial. Tiene un carácter impregnado de actitud. ¿Cuál es la significación del vendedor? ¿Sabes lo que significa? Llegar a el 6 de septiembre. Por eso recorrimos la primera semana en la vida de un vendedor en donde todo parece sorprendente. Donde cobró su salario, se cobra el 30, o cerró su mes el día 30 o 31, y al día siguiente, ¿qué sucede? Tiene que tener más actitud, ¿por qué? Todo empieza a funcionar. Todos esos millones que ganó en agosto, hoy, al 6, son esos pocos de cuando la vamos a dar. El día 1 es 0. Y él vea con más que se ve. Eso es seguro. Dígame, hay que tener actitud. Sí, hay que tener actitud. Hay una persona que dice que. Dice que Ventana no necesita ninguna preparación. Miren ustedes, vaya. En el día de Palacio, en el video de vendedores, tiene que conocer más inclusive que toda la empresa. Porque tiene que conocer de la empresa, tiene que conocer su trayectoria, tiene que conocer su producto y tiene que conocer el producto de la empresa. No hace mucho tiempo que yo con la gente de Puma. Y los conocimientos que tiene que tener el director, qué cuál al factor, cómo se confecciona desde una taquilla a una remera, cómo se lava, cómo se guarda. ¿Cómo se utiliza? ¿Quién es lo que hace? ¿Cuál es la tecnología que tiene la primera? Por eso, todo está en la vida, nadie se fuma, que no es el ¿Y todo eso tiene que conocer? ¿Conocimientos? Sí, tiene que tener. Es decir, quien no esté preparado para la venta, quien no aprenda sobre sus productos, quien no tenga conocimientos sobre técnicas de venta o conocimientos prácticos sobre su producto o empresa, no vende. Sensibilidad. Hoy en día, los vendedores y vendedores son bajos para que aprendan a trabajar. ¿Cierto? La tarea de venta implica ser sensible a la necesidad de la otra persona. Una persona que es egoísta, una persona que no observa el comportamiento de la actitud de su contraparte, no tiene esta parte del perfil de vendedor. Entusiasmo. Y decimos que empezamos a cero. ¿Qué nivel de entusiasmo tiene que tener un vendedor? Y pues recargarse, tiene que tener un recargador portátil siempre. Y por último, ahora es porque yo he notado que los grupos de ventas realmente son los grupos más sensibles. Grupos de personas que se mueven por un cero. Empieza a entrar al principio del mes, pero si no, también lo que tiene mucho más sensibilidad. Son muy sensibilidad, con el miedo de que no podemos hacer nada sin medir, para saber los vendedores, que es una castiga. Son más o menos así. Es por eso que necesitamos una dosis de madurez. Para darnos cuenta de ahí, si esto para donde podemos movernos. Tampoco exagerar como los otros vendedores, no exageran al tomar las empresas como si fuera de ellos. Y querer hacer modificaciones que ni siquiera el director número uno había. ¿Verdad? La autoimagen tiene que ver con eso. Cuando hablamos de autoimagen, nos relacionamos mucho con la actitud. La actitud que hace la diferencia entre la gente de cine éxito y la gente que se cuida. La actitud es lo que hace la diferencia entre una persona que sale del campo y otra en esta casa. La actitud hace que ustedes estén aquí hoy, disfrutando del desarrollo de ustedes. La actitud es lo que hace que trabajen ustedes y vengan a la noche. La actitud hace que
esa diferencia entre ustedes es solo el 3% de la población que aquí hay en ese año, con todos los números suficientes que no tenemos. Por cada uno de ustedes, hay 97 jóvenes que nacen. Algunos porque no pueden en el universo, otros no tienen que estar. Todo es claro. Tengo que ser más fiel. No, no, no. El último anuncio del año pasado y de este año no tuvo mucha gente. Fue la universidad. ¿Cómo? Sí, la universidad, creo que la universidad que tiene, que están trabajando en tomar a la gente de la universidad, la más que tranquilas y todo eso. Pero sí, pongamos de ojalá que tengamos un 5%. Eso significa que por cada 5 ustedes tengan un 5% por lo que dan ingresos, o llevar a un punto de vista. Y eso es un 5%. Y mira, el éxito no es decirle que el éxito de ustedes depende de la vida. Y eso no me podrá. Claro. Tendría un comportamiento de vendedor. Para ello quiero que vayan a la página. En la página número 64. 64. 64. Las actitudes están dadas por un conjunto de comportamientos, por un conjunto de actitudes que mostramos a otra persona. Esa actitud está cargada, acompañada de una forma de comportamiento. Y esa forma de comportamiento nos ayuda mucho a saber qué actitud tiene la gente. ¿Cierto? Es decir, ¿alguna vez imaginaron qué pasa con la cabeza del profesor? ¿Alguna vez? En medio de este pensamiento de la clase, pusieron una cabeza de pusieron los zapatos de un docente. Sí, la parte de ello. Ya, pero no tiene que ver. Pero fíjense lo siguiente: es tratar de llegar a cada uno de ustedes y tratar de adivinar o intuir, porque saberlo no, como puede saberlo. ¿Qué está pasando con su cabeza? ¿Saber si esos dos pesos son de cantar, si una semana que está? ¿O saber si están aquí conmigo o darles lo que va a pasar esta noche? ¿Estamos aquí o estamos en Busan? ¿Estamos aquí o estamos en Capricornio? ¿Estamos aquí o estamos en Cúrala? No, 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 para ya di dinero que piensa. Y eso no tiene que ver con lo que decimos. Otra vez vuelvo a la cabeza de los oídos. Cuando los miro, o cuando un profesor los mira, debería por lo menos leer el libro. Yo le diría a él eso, le dije, no me lo están diciendo con palabras, pero me lo están diciendo con su cuerpo, con su forma de hablar, con su forma de decir. Sin hablar, o una cara de ya es por la persona.
O la cara de no sé, mucho me desabando eso. O la cara de... ¿Ya vamos a hablar de eso? Porque mucho. Ah, la cara de hacer. Mucho es lo que decimos. Se transmite en base al lenguaje corporal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Lo que aprendemos, lo que se nos queda, o lo que escuchamos, un 40%. Con las palabras que emito, dicen que ustedes pueden tener de cada 100 palabras que digo solamente 10. Y con respecto a lo que se ve, nosotros aprendemos un 50%. Mucho de eso está, no en lo que yo estoy diciendo, sino en cómo lo estoy diciendo. Dicen que, y acá está la estadística. ¿Dónde está? Lo que nosotros escuchamos es el 40%, las palabras son 10%, y sí, el 50% es lo que ustedes están viendo. ¿Y qué están viendo en mí? ¿Qué están viendo? Eso significa que es diferente que cuando diga, qué gusto está en la casa, o algo de eso, aquí le diga, qué gusto está en la casa. ¿Verdad? Bien, entonces, tiene un efecto preponderante en el lenguaje corporal del emprendedor, porque de esta manera este vendedor logra éxito o no. ¿Qué es lo que suele suceder? He conocido muchos vendedores, buenos vendedores, pero que tienen un terrorífico, un miedo tremendo al rechazo. Es decir, tienen un miedo al cierre. Por lo que la forma en que se expresan de repente asusta al otro y quiere que pero ni se da cuenta. Situaciones en donde el vendedor dice, hace poco me hablaron de una campera que estaba vendiendo desde el grupo donde estuve y costaba $590. Entonces cuando le pedí, ¿cuánto cuesta esa campera? ¿Qué es diferente a decir? Y esto no es la hora. Una campera. En este pequeño punto, en el efecto del lenguaje corporal, es lo que pasa porque transmiten a través de sus movimientos, a través de la forma en que dicen las cosas, después. Por eso quería que vayan a la página número 64, por ejemplo. Ah, ok, 4. Pero vayan a la página 67. Sí, el efecto del lenguaje corporal. Vayan a la página 65. No, mentira, la 66. Y en la 66 tenemos un subtítulo que habla de entrada de corte, ¿cierto? ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo estamos haciendo yo? ¿Cómo es que viene a parar el teléfono? ¿Bien? Bien. Porque lo que quiero hacer es una pequeña anotación acerca de el más corporal. Nosotros tenemos cierta tendencia a protegernos, ¿no? Pues sí. Cada uno de nosotros tenemos una zona íntima a la que no permitimos que ninguna persona entre. ¿Y cuál es la zona que podrá salir? El radio alrededor de la piel que está comprometido en este momento desde su codo hasta la punta de sus dedos es una zona, es una zona a donde nadie le va a permitir. En nuestra zona de comunidad, esta persona íntima, en donde los pocos. Cuando tenemos esa primera presentación, ¿qué tal? Saludos comerciales, saludos de negocio, con una dama, varones, ¿cierto? Sin impartir, es decir, con el mismo hermano. Solo queremos que lo sea. Porque a partir de ahí la otra persona va a tomar confianza o no con nosotros.
proveedor. ¿Sí? Habla ahí de una extensión de mano, de cómo tiene que ser. Habla el libro de que una extensión de mano tiene que ser. Por lo general, un apretón de manos firme comunicará una actitud de interés, mientras que un apretón débil, el apretón de pez muerto, comunica indiferencia. Es decir, un apretón de manos tiene que ser así, pero así. No, tranquilo. Un apretón de manos tiene que tener un grado de firmeza que demuestre interés. ¿Sí? Y lo último que aprendí, de acuerdo al protocolo, no se latina, es de donde la gente me encanta, pero no para mí, comercialmente, el hecho de brazo es de mano, de tomar la mano de la otra persona y eso es de allá. Y como era la recomendación que damos es mano. Yo me duró la yo desde ahora llego con una cliente a mujer, a su mano, pero la mano firme también. Por eso, de café. Y la pasada es cuando tiene la mano más sola así, es como se quiere ir viviendo, y así es. Estamos bajando el trato. Estamos negociando. Sí. Y esto es el tipo más feliz de ahora. Y este no me acuerdo que era. Inclusive en los entrenamientos de venta, donde dijimos esas habilidades, igual tenemos que hacerlas, porque hoy en día aún no existe un negocio de venta. Volvimos a primero en Paraguay, año 2001-2002. Estaba entrenando un emprendedor, teníamos que ir a comprarle a la gente para que fuera humano. Y estábamos sentados en un sala así, estábamos sentados en un sofá. Estaba hablando un niño, este sujeto. Y atravesando desde el lado, donde estaba la puerta, donde estaba la pared, desde ahí se venía la... Pero en mi derecho, ya estaba así. En ese mismo momento, yo me di cuenta de lo que iba a pasar y sabía que iba a hacer eso, que no le puedo agarrar. Y me hubiera quitado una foto. Y me estaba así. Ella estaba así. Y yo estaba así. Esa es la de un poco. O sea, no puedo pensar. Se habló, se conoció, pero no se pudo cerrar porque es un seguidor ese ambiente agridulce, ese ambiente amargo, de una situación en donde uno quiso, otro no quiso y otro se acabó. ¿No? De manera que esto viene en esto. Mucho. Mucho de importancia. Así también como hay gente en nosotros. Así también como hay gente que evita que sea duro. Cuando le damos la mano más cerrada, y esa persona es más bien. Habla de la firmeza firme. El contacto visual mientras estamos pasando la mano, ¿cierto? Hay una persona que vive mucho sábado, ¿cierto? Hay una persona que está muy buena y viene de abajo. Dice que, y lo decía mi abuelo, una persona que tiene la religión de vida, una persona con cumbia. Lo decía abuelo Rafael, de primera universidad. Habla también del contacto visual, la presión del apretón de mano. No sacuda la mano más de una o dos veces, dice el libro. Pero lo último que escuché en uno de los cursos de profesionales del protocolo es estrechar y sacar. Ok, hablamos de contacto visual.
Los ojos son el espejo del alma. Hay una cultura que presta mucha atención con respecto a los ojos, por ejemplo, los árabes. Es algo que es muy común observar a estos chicos que se llaman. Porque ellos prestan mucha atención aquí, ese mirar, hacer comprar cuando una persona está viviendo. Entonces, para negociar, se dedican mucho para observar los ojos a la vez que la persona está viviendo o no. Mientras que la persona sí utiliza mucho ese contacto visual, hay algunas veces que cultura mexicana, por ejemplo, agacha la mirada y eso es culturalmente reconocido, no es nada de presión. Pero, en negociación, en venta, la mirada a los ojos implica confianza. La mirada a los ojos implica el grado de interés que nosotros tenemos por la otra persona, yo vendedor por la otra persona y el grado de confianza que puede tener el cliente hacia mí. Por último, habla de expresiones faciales. El efecto del lenguaje superficial sobre las relaciones que tiene que ver con ¿por qué los uniformes en las relaciones? ¿Lo saben? ¿No? Para identificar a la empresa, si tiene un efecto de marketing, tiene un efecto de desarrollo de marca. Hay otro punto. Sí, puede ser, he conocido personas que tienen más tarde colaborando con alguien para tener un problema. Sí, he tenido gente que... ¿Para qué? Sí, porque dejar al libre albedrío a un grupo de gente con respecto a cuál es el verdadero estado de decoro en la ropa o en la vestimenta, es jugar con las armas. Porque alguna persona pensaría que estar bien vestido como debe tener un jean, una camisa y un saco. O un jean y una remera. Estar correctamente vestido en la sala de trabajo para otra persona es tener traje completo. Desde arriba trabajo con un chaleco inclusive. Y eso es lo que hablamos solamente de los varones. ¿Cierto? En cuanto a la ropa, el recato, la imagen. Y el hecho de hacer que todo lo que viene de coro de la primera, lo que se me gusta. Y llama la atención a los clientes. Si bien en alguna época, porque me han contado bien en ciertos países, México, México, Argentina, había cierta marca de retail, su competencia, que vestía a los supervisores de esta forma, y era más o menos así. Un kepi de color azul, más un saco amarillo, más un pantalón de color de las aulas, y eso era totalmente loco. Era para que los clientes, al venir llegando al supervisor, sepan qué empresa estaba y estaba totalmente vestido de una manera diferente. Pero en medio de uno sí vea. Vienen a vender de un seguro con tu odio, vienen así. Llamaría la atención, ¿ah? ¡Peinado! ¡Peinado! ¿Qué vamos a hacer de los hombres o de las mujeres? ¿De los hombres? Ok. De los hombres es porque hombres tienen que estar correctamente peinados, con barba rasurada, o sin barba dependiendo del manual de educación o del manual de procedimiento de la empresa. Mujeres. Tiene que ser terminado y lleva dando un departamento de lengua. Eso es una mala sensación. No. Que no haya nada cual traer la venta del cliente.
Y no me por toda la razón. Sí, señora. Perfum. Suave, sutil. El vendedor, la vendedora es una persona que va a estar en contacto directo con personas. Con quienes van a discutir de estar en el escritorio, compartiendo una mesa de café o de contacto de café. Y cuando hablamos de perfumes es para sutilmente tener un buen aroma y para sutilmente no tener malos olores. ¿Correcto? Y joyas. ¿Hablamos de la mujer o hablamos del varón? ¿De varón? Ok. He conocido, sí, he conocido vendedores de rubros de venta, en donde las joyas del varón son bienvenidas. Por ejemplo, si van a shopping y observan que es una tienda de lujos, ¿se fijaron? Sí. ¿Se fijaron que actúan los clientes en el mundo? ¿Y qué? ¿No? No. Ok. Ellos sí pueden tratarlos. Sí pueden tener algo. ¿Tatuajes? Sí, pueden usar aros de nariz, oreja, pero depende del tipo de producto, no va a ser. Después de tiempo, el tipo de cliente va a ser. Por ejemplo, que sea juvenil, que sea mujeres, que sea personas adultas. Claro, a diferencia de tu rubro, el rubro de la visita médica, donde es muy importante, es un rubro. Todo lo que es muy importante la presencia. En un mundo financiero, la presencia es importantísima. Oye, si nosotros ustedes entrar a un banco, ir a la caja y que la dijera, ¿quiénes ustedes son espectaculares para saber eso ahora si es de vida? Y te va a cobrar un cheque y la cajera está haciendo ti, 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 va a estar concentrado en todo ese show antes de su operación misma. ¿Sí? Es por eso que era su dilema. Tiene mucho que ver en la atención y en la venta, especialmente de... no sabía que eran los colegas. El efecto de la calidad de la voz. Voz. ¿Cómo hablar? ¿De dónde viene la voz? Normalmente pensaríamos que viene después de la garganta y a partir de ahí nosotros fabricamos la voz, ¿verdad? Pero detalles para el próximo que pase. Se van a dar cuenta que para poder proyectar un poco más la voz, cuando uno sale de la garganta, sale de la mano. ¿Sí? Sí. Esa parte que se dice diafragma, que sería la parte comúnmente. Sí. Ahí es donde se desarrolla con más. Primero, con más facilidad la voz, es que pueden ser problemas. En los pulmones no tanto. Los pulmones son usados de otro tipo. El diafragma hace que sea más íntima fuerte. ¿Tiene que tener ese tipo de características o habilidades actuales? Yo tengo la voz. ¿Para qué? ¿Quién dijo? Juan. Sí importa la habilidad actoral del trabajo de un señor. Déjame terminar. Sí tiene un efecto en las relaciones. En cuanto a su tono, y a lo rápido o lento que está manejando, obviamente, ¿qué habilidades se desarrollan en venta o en oratoria? Se tienen que desarrollar con habilidades diferentes para poder llamar la atención de forma diferente. ¿Cierto? ¿No puedes regalar técnica de venta? Amador, técnica de venta, pero procuren que no salga los pulmones de su voz, sino acá, el diafragma. ¿Puede ser? ¿Sí? Vamos de tres, dos juntos. Una, dos, tres.
Bien, bien, bien. Una, dos, tres. No sé que viene difícil hablar con la mano y hablar todo mal, ¿no? ¿Sí? ¿Y aparte te cansas menos? Sí, ser monótono el color. ¿Color? ¿La voz tiene color? ¿Qué color tiene la voz? Literalmente no. Pero cuando habla del color de la voz, la diferente tonalidad que podemos prender o aplicar o invertir o imprimir en la forma de comunicarnos, que nos hace interesantes o no. Todo tiene que ver con la forma de decir. No importa qué decimos, sino la forma de decir, ¿no? Claro. Nosotros podemos hablar de una puerta en una casa, pero hablarlo con tanta decisión y ponerle tanto color a lo que estamos diciendo, que todos van a estar interesados en la puerta de mi casa, ¿cierto? Y esa no es una historia que estoy inventando ahora, es una historia que figura en uno de los libros de Carly que se llama ¿Cómo hablar en público? ¿Cómo hablar en público? Algo vale la mente. Bien, Carlos. ¿Bien? ¿Quieres hablar de algo tan peligroso como la película de los primeros siglos de la historia de la historia de los últimos trabajos? ¿Se imagina usted que durante todos los sábados ustedes vivieron en la escuchando y escuchando solamente la iglesia de todo lo que es el libro de la historia? Creo que sería divertido poder hacer una práctica la próxima semana. Y voy a hablar de un chico de Ok, es cierto, terminemos esto. Empezamos por recomendaciones para poder relacionarnos bien con el cliente, interesarnos a las personas. Pero bueno, escucha, no es mejor vendedor aquel que haga mucho. Es mejor vendedor ese que escucha mejor. Y hable con respecto a los intereses de la otra persona. Venda, la única mala noticia que tenemos es que al cliente no le interesa nuestra vida social, no le interesamos. Le interesan sus propios intereses que son interesantes para el pensar. ¿Bien? ¿Bien? Reconozca que parte de lo que ustedes porque habla de algunos consejos para poder mejorar nuestra forma de relacionarnos sobre el reconocer con nosotros mismos. ¿A qué autores me pueden nombrar? ¿Es cierto? ¿Está utilizando? El poder de la mente. ¿Pablo Coelho? El motivador. ¿John Maxwell? ¿No? ¿Condorito? Les sugiero, o les invito a que practiquen el libro de leyes, aunque puedan exigir un libro de cada cuerpo. Pero, no sé, otro panorama que no sea de eso, la gente de los libros de la universidad. Y a lo mejor no libros, algunos artículos, algunas webs, algunas obras literarias, no obras literarias, sino mismas, algunos artículos que tengan que ver con esa forma de motivarnos y reconocernos a nosotros mismos. Reconozco un libro que sí o sí tiene que ver con la vida. Y prometanme que lo harán antes de morir. ¿Qué es de los 7 hábitos de la gente alta del mundo? ¿Cómo me quieres leer? ¿Cómo podrían ser? Bueno, si no. ¿Cómo digo? Los 7 hábitos de la gente alta del mundo. ¿Qué es? Siempre la función. ¿Seguiste afinando tu cielo al nuevo? Excelente. Conozca a otros. Use su imaginación. Y acá también existe unos libros, pero artículos. ¿Saben qué pueden buscar? Hay consejos acerca de cómo mejorar la creatividad. Hay consejos de cómo, de que la creatividad
se mejora haciendo cosas diferentes, logrando resultados diferentes, buscando algo diferente. Ser creativo no es salir de la monotonía, salir de la vida. ¿Por qué tenemos que ir cansados de trabajo? Y por ejemplo, la comunidad está más cansada ahora. ¿Bien? Entonces, prueben hacer algo para los resultados de la por eso sería hacer algo diferente. Pero si cambias eso, que valga la pena. Y practique la determinación, la decisión, el poder de cada uno. Ese poder que tenemos todos para tomar decisiones. Detalle, examen, sábado. En laboratorio. En el segundo piso. ¿Correcto? Capítulo número 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá ahí tenemos, 8, los 3 primeros capítulos, 3 primeras semanas, sentimos en aula. ¿En serio quieren un examen? Pero sí podemos conseguir el sexo. Bravo, ya. Es mentira, yo no le mato.